Bienvenidos a nuestro programa de caza Monte y Ribera. Hoy, rastro de jabalí. Seguro que ya ustedes están un poco aburridos de campeonatos y campeonatos, pero esto es así. Nos quedan 15, 20 días para que se abra la temporada de la caza y hay que continuar con esto. Hoy nos hemos trasladado hasta Ajo. Y aquí es donde va a tener lugar este campeonato de rastro de jabalí. Junto a nosotros, ¿tu nombre? Manuel. Manuel, que eres de la directiva de la Peña Cinegética de Ajo. Eso es, de la Sociedad de Cazadores Cabo de Ajo y soy secretario. Secretario. Cuéntame, me hablabas antes fuera de cámara, que es como el quinto campeonato ya que venís realizando. Sí, bueno, más o menos sobre cinco llevamos haciendo ya. Este es el quinto año. Bueno, yo recuerdo que comencé hace 4 o 5 años a venir a tomar imágenes de los primeros campeonatos que hacíais. Y esta, decir que es una zona donde hace 20, 30 años, 15, no había jabalí. Aquí los cazadores yo creo que os dedicabais más a la liebre, a la sorda, al zorro. Era una zona que no abundaba el jabalí. No sé cuál ha sido el motivo, pero en los últimos tiempos hay aquí tanto jabalí o más que podamos tener en la reserva de Saja. Por lo tanto, los cazadores de jabalí de aquí, pues como que sois un poco nuevos. Al principio sí que habría algún cazador, pero integrado en la reserva de Saja. Pero oye, hay cuadrillas aquí porque tenéis bastante jabalí, ¿no es eso? Eso es, aquí antiguamente pues lo que más se cazaba pues el zorro y la sorda, aquí más o menos es lo que más se podía cazar, y alguna liebre. Porque estas zonas de la costa, como yo te digo, jabalí aquí impensable, hace años. No, el jabalí yo creo que vino más o menos sobre hace 20 años, se ha empezado a bajar alguno. Ahora sí es cierto, que ahora hay, pero bastante, bastante jabalí. Pues debido a eso, que te comento que no era zona de jabalí, yo recuerdo que en el primer campeonato que hicisteis, pues aquí la verdad que no había mucho montero de jabalí, no había mucho. Y invitabais gente afuera para que le diera un poquitito de atractivo al campeonato. Hoy en día ya hay aquí, se han pasado, como tú dices, 15, 20 años, ya tenemos aquí monteros de renombre, buenos monteros de jabalí. Bueno, buenos monteros. Vamos a cazar jabalí y si hay monteros buenos. Lo que pasa es que igual no tenemos o no nos dedicamos a hacer esos perros que hay para concursos de rastro. Nosotros más bien pues vas a cacerías. Sí. Sí, es cierto que también antes, por ejemplo, la caza mayor aquí no, pero sí había cuadrillas que iba a cazar o bien Burgos o a Palencia o subía por la zona de Liébana. Pero sí había buenas cuadrillas de jabalí también, ¿eh? Pero seguimos pensando que la madre del perro de rastro de trilla sigue estando en Río Nansa, en Cabuérniga y por ahí, ¿no? Sí, esos perros, no cabe duda que, por ejemplo, los perros buenos, están, yo creo, en esas cuencas que vienen de esa zona y ahora ha cogido, yo creo que mucho, también la zona de Asturias y la zona de Galicia. Bueno, que tenemos hoy el campeonato, que ya es hora que lloviera, que tenemos unos días de mucho calor. Y que ha estado lloviendo anoche, no sé si nos va a dejar hacerle. Cuéntame un poco, ¿es un campeonato social o abierto? Creo que abierto, ¿no? Creo que tenéis gente invitada de fuera. Sí, bueno, nosotros siempre lo hacemos abierto. Porque de aquí, de lo que es del Coto, pues vienen muy pocos perros, nos sacamos muy pocos perros. Sí. Pero la gente viene invitada de fuera. Pues si va a venir este año, por ejemplo, ahora, como lo hemos tenido que retrasar, pues no nos viene gente de Vitoria, que no iban a venir 5 o 6 perros. Pero sí vienen de la zona de Asturias, vendrán con 10 perros. Uh-huh. O sea que viene gente de fuera y espero que demos buena imagen con esos perros. O sea que está cogiendo nombre este campeonato en Ajo. Este ya te viene gente de Asturias, que esto hace años anteriores no venía. Tenías gente de aquí y algún invitado de Cantabria. Sí, más bien de la zona, pues venía igual de todo el mundo de Cabezón, de pues alguno de la zona. Y ahora os habéis ya pasado fronteras y os habéis atrevido a invitar gente de Asturias, de Galicia, ¿viene alguno? No de Galicia, pero sí de Asturias, y no es un concurso que hagamos porque sea por dinero, que sí, simplemente se le da un recuerdo, un diploma, sí hacemos luego una barbacoa para todos los asistentes, pero no es por dinero, sino por la gente que viene por parte de participar y pasar un día. Oye, que dentro de la gente que viene, invitada, y dentro de la gente social, ¿tenemos algún campeón? ¿Algún campeón de regional, campeón que va a venir, que va a actuar hoy en este concurso? Pues no sé si vendrán de algunos asturianos de los últimos concursos que haya habido, o vendrá alguno con algún perro. Bueno, no sé. Otros años sí venía el Iker, que sí había quedado campeón alguna vez, pero por problemas él esta vez no podía venir. Bueno, pues nada, vamos a ver el espectáculo que nos dan estos perros, tanto los de aquí como los que vienen de afuera, que es un poco tarde, están terminando de repartir dorsales, así que nada, no vamos a perder tiempo, vamos a coger unas imágenes y al campo, que es lo que a todo el mundo le gusta.
Bueno, pues una vez hecha la entrada, nos hemos acercado hasta el campo donde están ya finalizando de elaborar el rastro que va a pasar a la final. A la persona que lleva el jabalí, lo conozco. Mesio, buenos días. Buenos días, ¿cómo vas? ¿Tienes un minuto? Sí, hombre, sí, cómo no. Oye, es que nada, que estás terminando ya de elaborar el rastro que va a ir a la final. Esto es la final, sí. Bueno, pues tiene un poco de verde el prado, que deja un poquitín de... No, está bueno, el terreno está bueno este año. ¿Los otros campos, el terreno está igual que esto? Igual, igual, sí, Todo igual. todo parecido. ¿A qué hora empezabais a pasar el primer rastro? Hemos empezado a las 7:15, por ahí. 7:15, que cuando quieran empezar van a 3 horas ya de Sí, rastro. 3 horas, más o menos 3 horas. 3 horas. Sí. Bueno, pues nada, termina ya de elaborar este mesio y nada, gracias. Muy bien, a ti, Venga. venga. Tenemos que mansos estos animales. Y ahí estamos viendo ya cómo este hombre termina el rastro junto a la pista. Sí. Se ha Que eso enfadado, lo va ven los enfadada. niños. Pues nada, le gusta. No le gusta el alquitrán, lo que le gusta es el campo. Y ahí la tenemos lo enfadada que va porque la van a meter en el remolque. Venga, sube. Arriba. No quiere. No quiere subir, no quiere subir. Estamos viendo lo contenta que ella estaba por el campo, que no gruñía y en cuanto ha visto el remolque. Mesio, ha sido ver el remolque, ¿eh? Ya te digo, eso es, sí. Bueno, pues ahí tenemos cómo van ya colocando las bolas para realizar el sorteo, que está a punto de realizarse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues ya les tenemos ahí realizando el sorteo. Están buscando el dorsal número 6 para entregárselo. David Ortiz. Aquí tenemos gente joven aficionada a esta modalidad. Este es para el chacho. Y nada, continúa el sorteo. Vamos a ver si finaliza para acercarnos al campo. Bueno, pues ya estamos en el campo, aquí en esta zona de Ajo. El monte escasea y por lo tanto este campeonato se va a celebrar en estas fincas. Tenemos aquí remolques y lo que tenemos de fondo es un barrio de Ajo, el barrio del convento. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos los perros ya inquietos. En concreto, estos vienen de la zona de Valdáliga y llevan ya 2 o 3 horas metidos en el remolque. Por lo tanto, están inquietos porque quieren que lo saquen, quieren pisar ya el campo. Ahí tenemos uno de los perros que va a participar. Y aquí tenemos como, aunque todavía no van a participar, los están sacando para que estén, para que hagan sus necesidades. Y aquí tenemos un niño porque creo que van a participar en primer lugar 2 o 3 niños que han venido a este certamen. Ahí tenemos otro niño que también va a participar, acompañado de este bonito grifón azul de Gascuña. Bueno, pues aquí tenemos a Mesio, que le vimos esta mañana haciendo el rastro, elaborando el rastro con la jabalina. A punto de comenzar este certamen, Mesio. Cuéntame un poco cómo va a ir, porque creo que en principio van a participar unos niños. Sí, al principio creo que hay 4 niños Sí. jóvenes que son los primeros que van a participar Sí. y luego a partir de ahí ya pues el resto. El resto Sí, del campeonato. Los niños van solos, van acompañados de sus padres, son bueno, muy pequeñitos o... es que ahora mismo no te puedo decir. Pero bueno, si son pequeños que no, normalmente va el padre aguantándole un poco la trilla
Pero vamos, ¿sabes? Eso va a ser como una atracción. Sí, no va a entrar en el campeonato ni mucho menos. No. Exactamente. Es más que nada, pues porque a ver si se va fomentando un poco la juventud. Vale, muy bien. Pues nada, muchas gracias, Meseo. Venga, vosotros. Ahí tenemos un bonito grifón Ibernés. Es un buen perro de caza de jabalí, aunque no abundan mucho aquí en Cantabria. Raza francesa. Y nada, pues ya a punto de comenzar la foto de familia que suelen hacerse. O bien para la prensa o bien para colgarla en internet. De los componentes de esta de este campeonato. Dorsal número uno. Bueno, pues aquí están llamando al dorsal número uno, que creo que es de los niños, que son los que van a participar en primer lugar. Y ahí lo tenemos. Mira, ven aquí. Con un perro grifón que tiene cruce con azul de Gascuña. El juez le está diciendo al niño la dirección que debe de seguir para encontrarse con el rastro. Bueno, pues ahí tenemos que el perro ha entrado bien al corte, lo sigue. Y bueno, estamos viendo también que con el rocío que hay, al elaborar el rastro han dejado un gran camino con el jabalí. Y aquí los jueces le han mandado al niño que sujete el perro para que la parada que se suele de hacer, para si el perro está seguro. Y el perro si lo está, se vuelve, mira al niño como diciéndole, suelta metrilla. Ahí le tenemos, clavado, mirando hacia adelante, que le dejen seguir. Bueno, pues acaba de finalizar, estamos viendo cómo lo aplauden al niño y a este bonito perro. Saluda a los jueces. Y en este campeonato es la primera vez que veo que cambian el formato de marcaje del rastro y tenemos estaquillas en vez de los clásicos trozos de cinta blanca adhesivos. Y ahí tenemos otro. Esas son las marcas por las cuales los jueces saben en qué dirección elaboraron el rastro esta madrugada a las 7 de la mañana. Y aquí los tenemos valorando la actuación de este niño y de su perro. Bueno, pues ahí tenemos al niño que va a participar a continuación. Es su padre quien le aproxima al perro porque posiblemente él no sea capaz de sujetar la trilla una vez que el perro coja el rastro y pegue los tirones que suelen pegar estos perros. Es un bonito grifón azul de Gascuña. Estos perros suelen tener una voz también extraordinaria. Y ya le escuchamos, apenas acaba de entrar. Muy bien. El perro perfecto, el niño ayudado, como antes dije, por su padre. Y este perro va a ser un espectáculo cuando le manden pararle los berridos que va a pegar. Bueno, aquí le mandan pararle. Venga, Rally.
Aquí nos estamos aproximando a una zona de panojos, un bonito panojal, típicos en Cantabria toda la vida, pero los que hay ahora ya son forrajeros. Bueno, ya termina el tiempo. Y aquí tenemos este perro que acaba de finalizar y que lo ha hecho bastante bien. Y el niño ahí siguiendo a su perro, acariciando al perro. Estamos viendo cómo lo quiere. Una de las escenas más bonitas de todo. Su participación, estas caricias que le ha hecho al perro al finalizar. Bueno, pues ahí tenemos el siguiente joven, también acompañado de un grifón azul de Gascuña, hablando con el juez, y en estos momentos comienza a llover, aunque muy suave. Vamos a ver si nos permite terminar esto. Ahí le tenemos dirigiéndose al corte. Aún le faltan unos metros para llegar. Vamos a ver el comportamiento del perro cuando llegue al rastro. Está a punto de llegar. Aquí tenemos la marca en el suelo. Ahí tenemos otra. Y ya tenemos el perro como aplica la nariz al suelo. A ver si se da cuenta. Ahí tenemos cómo lo ha detectado. Pero vamos a ver si lo enderecha porque lo ha cogido hacia atrás. Lo ha cogido al revés. A ver si el niño se da cuenta, da la vuelta al perro. Ahora mismo está en buena dirección. Vamos a ver si continúa. Bueno, el perro está un poco distraído con el público. Y parece que se desentiende un poco del rastro. Bueno, al final parece que sí, que lo lleva. Y rápidamente le han mandado a hacer la parada. No está muy seguro. Vamos a ver si lo fija bien. Pues nada, no le han dado más tiempo. Y ahí tenemos de fondo al cuarto y último de los niños. Creo que es este el que va a participar a continuación. Pues nada, efectivamente, este es el niño que va a participar. Y este grifón blanco-negro, el que le va a acompañar. Y ahí tenemos ya al niño entrando. El perro rápidamente ha detectado el rastro. Qué bonito como le anima al niño. Qué bien, qué bien, qué bien le dirige este niño. Y aquí está la parada. Aquel perro. Muy bien la parada, perfecta. Y el niño cómo lo anima, qué bien. Estamos viendo el niño cada vez que el perro se confunde en alguna curva. Como el niño le dice Terry, por ahí no. Ahí le está indicando, no, no. No, vuelve, Terry, no. Ahí va, 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 va
Qué bonito este niño, cómo ha animado al perro. Oye, hola, espera un poco, ¿cómo te llamas? Cristian. ¿De dónde eres? De Soto. ¿De? De Asturias. De Asturias, qué bien lo has hecho, ¿no? Qué bien, qué bien. Muy bien, ¿eh? Campeón, muy bueno, macho. Qué bonito, qué bien lo ha hecho el niño. Tiene madera de montero. Muy bien, cachorrillo, muy bien. Bueno, pues nada, me imagino que habrá algún premio especial para estos niños. Y ya tenemos los jueces deliberando quién es el que mejor lo ha hecho. Y ya a partir de ahora comienzan los adultos. Y bueno, aquí tenemos el primero, como dije, de los adultos. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va, hombre? Con este perro sabueso. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va, hombre? ¿Qué va, hombre? ¿Qué va, hombre? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué va, hombre? 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 ¡Qué vale! Muy bien, este sabueso, muy bien. Dejo. ¡Qué vale, hombre! ¡Qué vale, va! Ahora lo que tenemos de fondo es la ría de ajo. Y este perro, este sabueso blanco, qué bien lo está haciendo. Ahí ha terminado su tiempo. Ahí tenemos el siguiente perro que va a entrar hacia el rastro. También un perro con bastante de azul de cascuña. A ver por dónde va. Bueno, pues el perro caracolea mucho encima del rastro, no lo fija. Y creo que no lo va a fijar. Y el mismo Montero dice que para qué va a seguir, que el perro no fija el rastro, así que aquí va a terminar su participación. Bueno, pues aquí tenemos este perro que lo veíamos hace un ratillo con el niño. Ahora lo lleva su dueño. Y es un perro que sabemos, le he visto más campeonatos, lo hace bien. Ahí tienen nada más entrar como... Ha cogido el rastro, lo sigue perfecto. Él le tiene que haciendo la parada. Y ahí acaba su tiempo. Y ahí tenemos aproximándose el siguiente participante acompañado de su sabueso. Los jueces terminando ya de anotar la actuación del anterior y nada. Van a mandar a entrar a este perro. Ahí le tenemos saludando al juez. Y el juez indicándole la dirección para encontrarse con el rastro. Ahí va, ahí va. Ahí va. Madre mía, madre mía, qué rapidez este perro. Como una bala ha entrado, igual que una bala. Vamos a ver cuando le manden a hacer la parada, qué es lo que ocurre, pero vamos, más rápido imposible. Ahí le tenemos haciendo la parada. Perfecta también. Como lo marca hacia adelante. Como tira para que le dejen trilla. Y por fin le sueltan trilla. Un perro con una rapidez extraordinaria. Y mucha seguridad sobre el rastro. Bueno, pues ha recorrido su tiempo en un tiempo, valga la redundancia, en un tiempo récord. Tienen un tiempo y este lo ha hecho muy rápido, muy rápido. Aquí tenemos a este sabueso, que es el que vamos a ver
A continuación, en el rastro, también parece muy inquieto, con ganas de entrar. Vamos a ver cómo se comporta. Bueno, pues a punto de entrar ya. Vamos a ver. Está entrando ahora mismo encima del rastro. Bueno, pues es un perro también muy rápido, pero la voz no le acompaña mucho. Ahí está haciendo la parada. También la marca muy bien, la fija. Pues lo está haciendo bien el perro, pero vuelvo a repetir que qué pena esa voz, que no tiene una voz bonita este perro. Ahí termina su tiempo. Bueno, pues viendo la velocidad con que han actuado estos dos perros anteriores, lo que he hecho es alejarme un poco para cogerles más metros de frente. Vamos a ver este perro. No ha entrado al rastro, le oigo muy inquieto ladrando. Todo hace pensar que va a ser también muy rápido. Ahí lo tenemos, efectivamente. ¡Qué velocidad, madre mía! Tiene una pérdida, vamos a ver si se da cuenta. Ahí rectifica. Una rapidez tremenda. Y aquí es donde le han decidido hacer la parada. Muy bien el perro, muy bien, perfecto. Como quiere continuar. Ahí tiene que cruzar la carretera, pero no tiene dificultad en atravesar el alquitrán. Y ahí termina su tiempo. Y ahí tenemos a los jueces, que las puntuaciones me imagino que van a estar muy ajustadas, puesto que, quitando un perro que se desentendió del rastro, los demás lo están haciendo muy bien. Bueno, pues aquí tenemos este perro, grifón azul de Gascuña, a punto de entrar en el rastro. Le colocan la trilla sobre el lomo, en ese arnés que lleva colocado. Y ahí viene hacia el rastro. Bueno, pues los monteros corriendo, los perros lo más rápido que he visto en ningún campeonato. Y en este tramo le está costando, ha tenido ahí una pérdida, el dueño ha tenido que corregirle. Y ahí le están haciendo la parada, pero no está seguro el perro del todo. Ha finalizado su tiempo. Este perro ha bajado un poco en la competencia con los anteriores. Ha tenido más pérdidas, ha estado más inseguro. Comenzó muy rápido, pero luego ha cometido esos errores que comentó. Y nada, ahí tenemos los jueces valorando el comportamiento de ese perro. Y para quien no lo conozca, otra imagen de la ría de Ajo.
Y si seguimos hacia la izquierda, el barrio El Convento. Ahí tenemos a este concursante con este perro que ya tomábamos una imagen a primera hora de él. Es un grifón nivernés, bonito perro, perro fuerte, duro, con buen pelo para jabalí. Y en mi época de jefe de cuadrilla de caza mayor, tuve una perra de esta raza. No sé si todas las razas serán iguales, la mía era muy desobediente, era una perra que iba por libre. La costaba muchísimo obedecer, pero no quiere decir que toda la raza sea así. Vamos a ver este perro, que como antes dije, no abunda mucho en Cantabria. A ver cómo se comporta en este rastro. Ahí le tenemos ya entrando en la zona de rastro. Bien. Lo ha cogido bien. Vamos a ver cómo lo sigue. Ahí le tenemos haciendo la parada. Bueno, pues es un perro que no tiene nada que ver con los que hemos visto anteriores en la velocidad, pero es un perro que lo iba muy seguro y muy bien. Y ahí haya finalizado su tiempo. Mal, si no le dieron, se ha quedado ciego, por eso va buscando el rastro y... Pero bueno. Bueno, escuchamos a su dueño que está ciego, le cortaron el lagrimal de mala manera y por eso la dificultad al buscar el rastro. Bueno, pues aquí tenemos a este concursante con este perro sabueso. Vamos a ver, no ha entrado aún al corte, vamos a ver qué ocurre cuando entre. Ahí está entrando, vamos a ver. Pues bueno, el perro va por el rastro, pero de momento no lo dice. Posiblemente este perro no ha participado nunca en este tipo de campeonatos, no ha seguido rastros elaborados artificialmente y vamos a ver. Sí que se da cuenta que hay rastro, pero no. Posiblemente en el monte se desenvuelva de otra manera. Yo es un montero que lo conozco, es de la zona de Luena. Cuando finalice, si puedo, hablaré con él, porque creo que este perro en el monte lo hace bien, con jabalí salvaje. Pero este montero es la primera vez que acude a un campeonato. Carlos, la primera vez que vienes a un campeonato de estos. ¿Eh? Se nota. Y seguro que este perro o esta perra en los montes de Luena, en el jabalí salvaje, lo hace bien, seguro. No, esto es otra cosa. Pero que en el monte con jabalí salvaje seguro que lo hace bien. Sí, no lo va a hacer. Lo he dicho, lo he comentado porque te conozco y conozco el perro. Bueno, pues nada, esto es así. Aquí el perro que viene es para que dé espectáculo y estos perros que no están acostumbrados, pues pasa esto con ellos.
Tenemos a Carlos diciendo que él no sabe, que él no ha estado nunca en un chisme de estos, pero que yo conozco a este montero. Es nativo del Valle de Luena, del barrio de La Parada, aunque residente en Toranzo, en el pueblo de Esponzués. Bueno, pues ahí tenemos a Manuel, el tesorero de esta sociedad de cazadores. Va a entrar a continuación acompañado de su perro sabueso, de capa blanca, con las orejas rojas. Bueno, pues por el rastro va, pero no acaba de afianzarlo. Da algún latido, pero no con mucha seguridad. Le mandan pararle, pero no creo que el perro lo fije mucho porque no está muy seguro él. Efectivamente, vemos que se sale del rastro al momento que le han mandado pararle. El perro no está muy seguro. Sigue con la misma línea. Un poco despistado sobre el rastro, mirando hacia un lado, mirando hacia otro. Se desentiende del rastro. Y entre perro y perro, una nueva imagen de la ría. Ahí tenemos qué cantidad de gaviotas tenemos en esa isleta. Y ahí tenemos que a continuación va a participar otro sabueso. De momento se le ve muy interesado, buscando el suelo antes de que le manden entrar. Vamos a ver una vez que se cruce con el rastro qué es lo que ocurre. Bueno, pues ahí se dirige hacia el rastro. Y otra perra que le han metido el turbo. Madre mía. Bueno, pues la imagen verán que va moviéndose. Yo voy corriendo detrás de ella y es muy difícil tomar la imagen mejor. Aquí la tenemos haciendo la parada. Y la perra muy segura, como tira hacia adelante. Le mandan continuar. Ahí ha tenido un quiebro hacia la derecha y la perra no ha tenido ninguna dificultad en resolverlo. Y ahí oímos el silbato del árbitro y termina su tiempo. Otro perro que lo ha hecho muy bien. Ahí tenemos cómo le colocaban la trilla reglamentaria de 3 metros que portan estos perros, trilla que debe ser cogida por el extremo de esos 3 metros por el montero. Y nada, tenemos como el montero la está acariciando, este perro sabueso de capa negra con el morro de color fuego. Bueno, pues el perro muy inquieto. Me da que va a ser también muy rápido. Saluda al juez, el perro deseando entrar. Y yo creo que a prepararme a correr otra vez detrás de él. Yo creo. Bueno, le está costando ahí afianzarlo. Está teniendo ahí unas pérdidas. Algo ha ocurrido, que este perro entró muy bien al rastro.
y de momento se está desentendiendo de él. Pues nada, incomprensible, pero así es. Un perro que entró muy bien, ha ido a menos, hasta que prácticamente desentendido del rastro. Me imagino que los jueces no pierdan más trozo de rastro que les hará falta para los siguientes perros y finalicen aquí su tiempo. Y aquí tenemos a este concursante que ha venido desde Valdáliga, acompañado de este bonito grifón. Bueno, pues le tenemos ya a punto de entrar. Ahí tenemos el perro fijándose mucho en el suelo. Perfecto. Le tenemos la parada, no la ha respetado bien. Vamos a ver. Ha vuelto a ella. Con ellos. Con él. Ahora sí, la está marcando bien. Con él ahí. Con él ahí. Ahí. Ahí con él. Suave. 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 Ahí va. Suave ahí. Suave. Ya. Mira a ver. Mira a ver. Suave. Suave. Aquí ha tenido una pequeña pérdida, vamos a ver si lo enderecha. Ahí, suave ahí, ahí con él. Ahí lo están derechando, perfecto. Ahí con él, ahí, suave. Tenemos el público muy cerca, siguiendo la evaluación de este perro. Suave, suave, ahí con él, ¿qué hay? Ahí con él, ahí. Suave, suave, suave. Ahí va, ahí con él. Tenemos el público, como dije, como observa este campeonato. Bueno, pues aquí tenemos el siguiente, acompañado de este bonito perro, por lo menos bonito de estampa. Bonito que lleva, un perro que lleva en su sangre, por el color y la forma, bastante sangre de azul de Gascuña. Y estos perros suelen tener una voz muy bonita. De momento ha entrado muy bien al corte. Perro, que vamos rápido y que en las imágenes les vuelvo a pedir disculpas, pero tengo que ir corriendo detrás del perro. Se van a ir moviendo, eso con toda seguridad. Vamos a ver cuando le manden a hacer la parada, que es donde un poco más dificultad hay, que si el perro no está muy seguro. Aquí se la están mandando a hacer.
Y estamos viendo que el perro no se ha quedado clavado. Vamos a ver si ahora sí. Ahora. Ahora lo está fijando bien. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Bueno, pues creo que lo ha hecho bien. Comienza a llover otra vez. Ya solamente quedan 4 o 5 perros. Vamos a ver si nos deja finalizar. Y este perro que tenemos ahora en imagen es el que va a participar a continuación. Perro grifón, que también creo que tiene algo del grifón azul de Gascuña. Bueno, pues estamos viendo cómo el montero se dirige hacia el juez, el perro, cómo va atento al suelo. Sabe perfectamente que el dueño le lleva buscando el rastro. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando se cruce con él, que va a ser en estos momentos, ahí. Pues estamos viendo que nada, cómo lo ha cogido. Y de momento lo está llevando fenomenal. Aquí ha tenido una pérdida, vamos a ver si lo termina de corregir. ¿Qué pasa, Sila? ¿Qué pasa, perrina? ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver, venga, va. Va, venga, va, venga. Venga, suave, suave, suave. Suave, corrige, 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 corrige. Va, 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 va. Venga, va, corrige, va. Va, va, suave. Suave, 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 suave. Suave, 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 suave. Venga, va, 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 suave. A ver, suave, corrige, corrígete, corrígete, corrígete. Venga, corrígete, corrígete. A ver, ¿dónde va? Ahí va, venga, va, va, va. Suave, 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 va, va, va. Suave, 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 suave. Ahí finaliza el tiempo de este montero. Bueno, pues sí que tenemos ya, nos, creo que quedan 2-3 monteros con sus perros. Este es uno de sus últimos. Es un perro grifón de un gran porte. Si le acompaña un poco la voz y lo hace bien, será un espectáculo. Ahí le tenemos ya, ahí le tenemos entrando al corte. El perro echando el morro al suelo. Vamos a ver si se da cuenta. Está pasando por encima del rastro. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Dónde va? Suave, venga, va, suave. 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 Un perro con una buena voz. Suave. ¿Qué es eso? ¿Qué va? Venga, va, va. Pero le está costando fijarlo. Venga, va, va, va. Venga, va. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué va? ¿Qué va ahí, bonito? ¿Qué va? ¿Qué pasa ahí? Venga, va, va. Venga, va. ¿Dónde va, David? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿No? Ahí se sale del rastro, tendrá que rectificar, venir hacia la izquierda. ¿Dónde va, David? ¿Dónde va? ¿Qué va? ¿Qué va ahí? ¿Qué es eso? Vamos a ver si termina de fijarlo bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa, ve? Venga, va. Vamos. Venga, va, va con él. ¿Dónde va, ve? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pues no, parece ser que no lo va a fijar en condiciones. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué va ahí? Venga, va, va con él, va con él. Vuelve a salirse del rastro. ¿Dónde va, ve? ¿Dónde va? ¿Dónde va, ve? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué va ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Ve, ¿dónde va? Mira, ven, ven. ¿Dónde va? A ver, ¿dónde va? ¿Dónde va ahí? ¿Qué va ahí? ¿Qué va ahí? ¿Qué va ahí? A ver. ¿Qué va? ¿Dónde va? A ver, Ron, mira, mira. Nada, pues es un perro que no lo va a fijar. Vamos, ven, mira, mira, mira. Está teniendo pérdidas constantemente. ¿Qué va? A ver. Ven. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se sale del rastro.
y cuando va en él, como en este caso, no lo marca. Por eso los jueces decidieron que aquí finalizara su tiempo. Ya tenemos a este montero que hablábamos a primera hora con él, acompañado de un perro que tiene la cola amputada, perro grifón. Vamos a ver en el momento que entre en el rastro, que ya está entrando y tenemos las estaquillas en el suelo. El perro está trabajando bien en el suelo. Vamos a ver si se da cuenta que tiene el rastro y lo marca. Ahí lo tenemos. Tiene alguna pérdida, pero ella sola lo corrige. Y aquí la mandan a hacer la parada. A ver qué tal lo marca. Muy bien, muy bien. Ahí la tenemos, diciéndole a su dueño que está bien. Que por ahí va. Suave, ¿qué pasa ahí? Suave ahí, ¿qué va? ¿Qué va, perrina? Suave. Suave. Le mandan continuar. Suave, ahí va. Suave. Suave. Pasa de largo, viene mi hombre. Mira, vuelve ahí. Dale, me has puesto loca ya. Suave. Suave. Ahí finaliza el tiempo de esta perra, que lo ha hecho muy bien. Bueno, pues aquí tenemos ya al último participante, acompañado de su perro grifón. Este montero repite, dije antes que venía de Valdáliga. Y vamos a ver. El perro ha entrado al corte, se ha dado cuenta del rastro, lo lleva. Vamos a ver, ahora está teniendo una pérdida, a ver si lo enderecha. Mira a ver, mira a ver, mira a ver, ¿qué hay? Ahí va, ahí con ellos, ahí con ellos, suave, suave, mira a ver, ahí va con ellos, ay, 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 suave, ay, ay, con ellos, ay, 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 la perrina, ay, 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 la perrina, ay, 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 bien, ay, 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 la perrina, ay, 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 ¿qué pasa, perrina? Ahí con él. Bueno, pues ahí están haciéndole la parada. Ahí con él, ahí va. Ahí con él. Vamos a ver si termina de marcarla bien. Ahí con él. Ahí con él. Ahí con él. Ahí con él. Ahí va. ¿Qué pasa con ellos? Ay, ay, ay. A la perina, ay, ay, ay. Ahí con ellos, ay, 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 ay. Ahí con ellos, ay, 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 ay. Suave. Y aquí finaliza la participación de este montero y del campeonato. Ahí le tenemos saludando a los jueces. Bueno, pues nada, hasta aquí este campeonato de rastro de jabalí en la zona de la ría de Ajo. Un lugar no muy querencioso para hacer este tipo de campeonatos. Gusta más en las zonas de monte, pero bueno, esto es una zona donde no tenemos mucho monte. El monte que hay es de eucalipto y dentro de un eucaliptal es mucho más difícil hacerle. El campeonato, el resultado del fenomenal. Los perros con un nivel altísimo. Yo juraría que de los 24 perros que han participado, solamente un par de ellos que se han desentendido del rastro. Lo demás lo han hecho muy bien. Incluso habrán podido
comprobar que me han hecho correr detrás de ellos, las imágenes a veces movidas, pero bueno, el final, el resultado, bueno, que nada más, que esto ha sido todo, y sin más, hasta el viernes de la semana próxima.